Buenos días a todos. Bienvenidos a este foro. A este foro de situación de plagas forestales en México, avances y retos. Mi nombre es Sonoria Chávez González. Soy subgerente de diagnóstico de la Gerencia de Sanidad de la Comisión Nacional Forestal. Nos acompañarán en este foro el doctor David Cibrián Tobar, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, el maestro Abel Plasencia González, gerente de Sanidad Forestal de la CONAFOR, y el doctor Guillermo Sánchez Martínez, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Iniciaremos con la reseña de los participantes. Le toca el turno al doctor David Cibrián Tobar, el cual es profesor investigador titular de tiempo completo en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. Es responsable del área de parasitología forestal, de la colección de insectos forestales de la DICIFO y de áreas para investigación que incluyen un insectario e invernaderos. Ha dirigido más de 90 tesis a nivel licenciatura, 38 tesis de nivel maestría y 10 tesis de nivel doctorado. Ha impartido más de 50 cursos, talleres y o seminarios y cuenta con 15 publicaciones impresas en las que ha sido autor y editor. Y más de 70 artículos publicados en revistas científicas. Ha sido galardonado con diversos premios y distinciones como el Premio Nacional por Materia Forestal en 1994 y el Reconocimiento al Desarrollo Forestal Rural de México en 2010, entre otros. Muchas gracias, doctor Cibrián, por su participación en este foro. Gracias. El maestro Abel Plasencia es ingeniero forestal con orientación en economía y ordenación por la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo y maestro en ciencias forestales por la misma institución. Se ha desenvuelto en diversos cargos en la Comisión Nacional Forestal como jefe de Departamento de Sanidad en el estado de Michoacán, jefe de Departamento de Manejo y Control de Especies Invasoras en la Gerencia Regional Cuatro Balsas, jefe de Departamento en Proyectos Especiales en la Gerencia Estatal de Michoacán y subdirector de Restauración Forestal en el mismo estado. Actualmente es gerente de Sanidad Forestal en la Comisión Nacional Forestal, donde coordina a nivel nacional las acciones de diagnóstico, evaluación, prevención, combate y control de plagas y enfermedades que afectan los ecosistemas forestales, viveros y plantaciones. Buen día, maestro Abel. Muy bien, día a todos. Buen día. Por su parte, el doctor Guillermo Sánchez Martínez es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro y doctor en ciencias forestales por la Northern Arizona University en Estados Unidos, es investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Sus áreas de investigación y capacitación son ecología y manejo de plagas forestales. Cuenta con diversas publicaciones científicas y publicaciones técnicas selectas en las series del INIFAP y ha sido autor y responsable técnico de diversos proyectos del Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT. Así también ha sido reconocido como integrante del Comité Técnico Académico de la Red Nacional de Investigación en Salud Forestal de la Comisión Nacional Forestal y como investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Guillermo, y gracias. Gracias, un gusto estar con ustedes. Bien, continuando con este foro,
Daremos inicio a la ronda de preguntas. Y la iniciaremos con el maestro Abel Plasencia. Maestro Abel Plasencia, buenos días. Muy buen día, Noris, muy buen día, doctor Guillermo, doctor David, y todos los que nos escuchan para este desarrollo, este panel. Muchas gracias. Bien, maestro Abel, ¿nos puede platicar cuál es la situación fitosanitaria de los ecosistemas forestales en México actualmente? ¿Qué acciones realiza la CONAFOR para su atención y qué desafíos institucionales se tienen a futuro? Gracias. Bien, para comentar a todos los que nos escuchan que al día de hoy en el país se encuentran registradas cerca de 25,000 hectáreas con presencia de algún agente causal de daño, principalmente por plantas parásitas, por descorchadores y defoliadores, que son los principales agentes causales de daño que tenemos a nivel nacional. Es importante resaltar en esta materia de la situación en la que nos encontramos, de que existen algunas áreas identificadas como focos rojos que requieren una atención desde el punto de vista institucional y de todos los actores del sector ambiental. Y me refiero a la región sur del estado de Oaxaca, donde actualmente hay una importante afectación por insectos descorchadores que por diversas circunstancias no se han logrado atender. Una parte muy importante de esto es la inseguridad, la tenencia de la tierra, que en gran medida limitan mucho el actuar de las instituciones. Sin embargo, estamos en ese proceso de atención, pero sí se considera un foco rojo. Así como algunas áreas naturales protegidas, como Parque Nacional Malinche, en esta área también hay una importante afectación por descorchadores, más de 570 hectáreas que se han registrado como afectadas en un periodo de 2 años, y que un problema esencial y principal, que también este es un reto institucional, no solamente para la CONAFOR, es la tenencia de la tierra, en donde por esta incertidumbre, desde el punto de vista normativo, a nosotros como Comisión Nacional Forestal nos limita mucho para actuar de manera muy, muy rápida, ¿no? Sin embargo, hemos estado avanzando en buscar alternativas de cómo ser eficientes y que esto pueda llegar a unos niveles de control que pueda reducir las afectaciones en este parque importante para el país. Asimismo, en Parque Nacional Nevado de Colima, es otra área de importancia en donde hemos tenido afectaciones por descorchador. He estado trabajando de manera coordinada con los gobiernos del estado, en este caso con Jalisco, para lograr tener una intervención de manera institucional, también con los otros actores del sector, como CONAM, Profepa, Semarnat y nosotros. Esta es la situación en la que nos encontramos, identificando estos focos de atención prioritaria. Ahora bien, en cuanto a los retos institucionales que tenemos, ya una parte lo comenté inicialmente, pues es esta parte normativa, donde tenemos que buscar que se hagan algunas adecuaciones en el propio reglamento de la ley, con el propósito de que nosotros podamos ser más eficientes y poder cumplir con este mandato que tenemos a partir del 2018 de emisión de notificaciones. Eso es algo fundamental y que tenemos que estar impulsando mucho estas modificaciones al reglamento. También creo que el seguir impulsando proyectos de investigación con los integrantes de la red, con los investigadores, es fundamental. Requerimos como áreas operativas nosotros mucho más elementos de carácter práctico de toma de decisiones, y es seguir impulsando este tipo de proyectos con el apoyo de los investigadores para poder establecer metodologías de evaluación para plagas que puedan ser emergentes, nuevas emergentes, y que nos permita también ser más oportunos en la determinación del qué hacer, de los tratamientos que debemos estar aplicando. Ese es un reto muy importante que con el apoyo de los investigadores creo que lo podríamos estar logrando.
la homologación de los criterios técnicos, no solamente desde el punto de vista institucional, requerimos mucho más apoyo de los técnicos externos que de alguna manera o de forma directa e indirecta están participando en esta materia, en materia de sanidad, pues debemos estar homologando esos criterios, por supuesto, con estos elementos que nos den los investigadores y tratar de ver que hayan mucho más ojos en los bosques, en las áreas, para poder ser más eficientes en la detección oportuna. Estos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Posteriormente regresaremos con usted en la ronda de preguntas para todos. Continuamos con el doctor David Cibrián. Doctor, un gusto poder saludarlo por este medio y un verdadero privilegio que nos acompañe en este foro. Las preguntas que tenemos para usted son las siguientes. ¿Cuál es su opinión sobre la problemática de plagas en los ecosistemas forestales en México? ¿Y qué avances considera usted que se han logrado para atender de mejor manera este tema? Muy bien, pues muy buenos días a todos. Y primero un agradecimiento por la oportunidad de participar en el foro y tener esta oportunidad de platicar con relación al tema de sanidad y pues comentarles algunas opiniones sobre esta pregunta, sobre la problemática de plagas que tenemos en nuestro país. Voy a también hacer muy, muy breve para no, porque este uno puede extenderse mucho, pero vamos a hacerlo muy, muy ágil. Fíjense que hablar de los ecosistemas forestales de México es, yo no sé a nivel planeta, pero en México tenemos de todo, hay de todo. Y todo tiene grandes superficies. El bosque templado, toda la transición entre las áreas semidesérticas y el bosque, las mismas áreas desérticas que ocupan una superficie gigantesca en el altiplano mexicano, las áreas más secas, ya que ya llamaríamos desierto, y luego nos vamos hacia las partes más húmedas y bajas con el bosque mesófilo tan especial que tenemos y el área tropical que hay de todo. Entonces, hablar sobre la problemática de sanidad o de plagas en estos ecosistemas, pues es todo un mundo, ¿no? Yo sí reconozco que en el ecosistema templado, con el bosque de coníferas, el bosque de encino, hay una problemática bien definida, como ya lo decía el maestro Abel, con los descortezadores, con los defoliadores, con los muérdagos, que son los tres grandes conflictos que tenemos, que impactan comunidades, que impactan reglamentos, que impactan necesidad de hacer saneamientos y todo una estrategia. Entonces, ahí tenemos una problemática que todavía requiere mucha atención de nuestro lado, tanto en la parte, como ya lo decía el maestro Abel, de tratamientos, que platicaremos un poco de manejo integrado un poquito más adelante, pero es muy interesante el enfoque que debemos de darle en este siglo nuevo, bueno, ya ni tan nuevo que estamos corriendo, que cómo debemos enfrentar estos asuntos, qué filosofía mexicana de nuestra sociedad debemos de poner para atender estas problemáticas. Y yo creo que ahí hay mucho, mucho que decir. Hay tendencias, estamos en general hacia las tecnologías verdes, estamos sacando insecticidas del bosque, estamos haciendo una serie de cosas que yo creo que sí, digamos, hay avance, pasando a la siguiente pregunta, en ese sentido. Les comento brevemente el mesófilo. El bosque mesófilo sufre una problemática de muérdago, el liquidámbar sobre todo, muy, muy importante. Son cientos de miles de hectáreas afectadas con una problemática de atención muy difícil por el tipo de pendientes de las sierras, de la Sierra Madre Oriental, básicamente, con altas, altas pendientes que demandan estrategias particulares de cómo enfrentar el problema. Y ahí hay árboles espectaculares, ¿no? Acuérdense de las cordias que tienen un problema en semilla fuertísimo.
Sí, de cada 1,000 semillas, si acaso hay 3 o 4 viables, todas las demás están atacadas. Entonces, ¿cómo enfrentarle a eso en esas condiciones? Es un reto muy, muy interesante. Hablando de toda la parte del altiplano, esa parte medio seca, acuérdense el problema de Eno Motita. El problema de Eno Motita es formidable. Está asociado con el asunto de contaminación del aire, está asociado con óxidos de nitrógeno y está asociado con esta perturbación humana. Entonces, el problema de Eno Motita está expandiéndose en muchas regiones. Hay muchos municipios que están pidiendo ayuda, que estén diciendo, ¿cómo enfrentamos esto? Es algo que está creciendo en un nivel realmente epidémico y que demanda una situación de manejo, de prevención. Y ya para no usar de mi tiempo, las cactáceas en la península de Baja California, en las áreas secas, los problemas de pudrición, que no están tan bien caracterizados todavía, que todavía necesitan mucho, mucho enfoque de entendimiento, e incluso con el riesgo que de las exóticas, la famosa palomilla del nopal que está tocando la puerta, y lo que representa para nopal, para otras cactáceas, es importantísimo estarlo dando seguimiento. Así que desde ese punto de vista, la sanidad tiene un trabajo gigantesco por desarrollar todavía, porque hay mucho recurso que debemos de proteger. La parte tropical, ya para concluir en esta parte, pues es igual. En la parte tropical es más difícil hablar de un problema en el bosque natural. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos acabado. Las selvas las hemos transformado y nos queda poquito. Ahora estamos en la fase de restauración, en la fase de rehabilitación. Y ahí el asunto de rehabilitación con las especies que usamos enfrentan problemas fitosanitarios gigantescos. El problema de las meliáceas con nipsipila sigue siendo de gran magnitud. Tiene que enfocarse, además, con estas las políticas de nuestro nuevo gobierno en el sentido de impulsar sembrando vida con esas plantaciones de reforestación y una problemática con gallina ciega, con hormiga arriera, con estos barrenadores. Muy importante. Hay que ayudarnos, hay que ayudar con lo mejor que podamos en estas tecnologías verdes, con estos métodos que yo creo que es un avance que se está dando. Estamos virando, dejando la parte muy fuerte de plaguicida químico hacia otros métodos. Y en esa parte debemos estar conscientes todos y participar para crear estas tecnologías que decía el maestro Abel, que deben ser más aceptables por este ambiente sociopolítico en el que ahora estamos. Yo por ahora dejaría por ahí mi presentación. En una nueva oportunidad podemos platicar. Adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Cibrián. Regresamos con usted igual en un momento. Estimado doctor Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que sus aportaciones a este foro serán de gran relevancia para todos los asistentes. Las preguntas que tenemos para usted son las siguientes. Ante la situación actual de plagas en los ecosistemas forestales, ¿qué acciones prioritarias nos puede comentar para atender esta problemática ya mencionada? ¿Y cuáles podrían ser los aportes de las instituciones de enseñanza e investigación a la solución de dicha problemática fitosanitaria? Bien, creo que hay varios aspectos que abordar y podemos encontrar acciones prioritarias en ellos. Por ejemplo, en el aspecto técnico, una de las acciones prioritarias pues es continuar con el monitoreo, porque el monitoreo ayuda a prevenir los problemas y resulta mucho mejor prevenir que combatir. Esta es una acción que no debe de pararse por ninguna circunstancia o motivo. Y aquí es muy importante la participación
interinstitucional y también de los técnicos. El monitoreo no solamente es realizado por personal de CONAFOR, sino precisamente, sobre todo, por el personal técnico encargado de las áreas que están bajo manejo, bajo manejo. Esto es muy importante. Pero también es muy importante abordar el aspecto social. Como el maestro Abel Plasencia comentó, en caso de varios brotes que ha habido en México sobre insectos descortezadores, nos acostumbramos a ver a los insectos como el problema, pero finalmente las complejidades que existen para el control y el combate a veces recaen en esos aspectos sociales cuando hay conflictos entre comunidades por tenencia de la tierra y que no puede llegarse a un acuerdo muy, muy rápido. Eso hace que de pronto los problemas vayan más allá de lo que técnicamente pudiera ser fácilmente controlado. Entonces, pienso que inclusive la participación de sociólogos hace falta en las instituciones. El aspecto socioeconómico es muy importante en el bosque y para ello hay estudiosos de ese tipo de problemáticas que nos ayudaría a solucionar esos problemas que van allá, más allá de lo técnico y tienen que ver con lo socioeconómico. Prioridad en el sector forestal pues son los recursos, ¿no? Los recursos económicos. Es necesario, sabemos que estamos en unos años bastante austeros, pero las instituciones a cargo también necesitan recursos para hacer su quehacer. Por ejemplo, sabemos que en la Comisión Nacional Forestal, uno de los problemas más grandes y que requiere recursos, pues son los incendios, pero otra área muy importante es las plagas y las enfermedades del bosque, y se necesita un recurso para llevar a cabo los programas como se debe. Entonces, yo creo que es prioritario tener un recurso, si bien modesto, lo que es necesario, y también aquí la participación interinstitucional, ya que eso ayuda a ser más eficiente el uso de los recursos, no solamente económicos, sino humanos. En cuanto a qué pueden aportar las instituciones de investigación y enseñanza, creo que mucho pueden aportar. Los investigadores no solamente escriben artículos científicos, sino también hay por allí folletos, pláticas, cursos, y yo veo mucho interés también de las instituciones en socializar ese conocimiento. Por ejemplo, a lo largo del año hay diversos foros o cursos en los cuales se socializa este conocimiento al personal técnico y al personal en formación. Y precisamente uno de esos foros es el Simposio Nacional de Parasitología, que va a ser en este año, en octubre, y donde mucho personal técnico y académico que enseña, que dirige tesis, que hace investigación, comparte sus conocimientos y experiencias con el personal interesado, incluyendo el público en general. Entonces, yo creo que las instituciones de enseñanza e investigación podemos aportar mucho y a los investigadores que no salen mucho o que solamente se dedican o nos dedicamos a escribir artículos científicos, de pronto necesitamos sacar esa información y llevarla a los usuarios bajo los diversos medios que existen. La Comisión Nacional misma tiene un departamento de difusión y donde a través de él se dan a conocer los diferentes productos que resultan de los proyectos de investigación que anteriormente fueron financiados por el Fondo Sectorial con la CONAFOR. Esto se puede seguir haciendo y actualmente no se pueden hacer muchas cosas de manera presencial, pero creo que uno de los medios es precisamente estos, a través de foros y cursos virtuales, talleres virtuales, y en la medida de lo posible, cuando se pueda,
valga la redundancia, pues llevar estos eventos de manera presencial. Gracias. Gracias, doctor Guillermo, por sus aportaciones. La siguiente ronda de preguntas es para los tres. Si los tres gustan contestarnos o igual nada más alguno de ustedes, lo dejamos a su criterio. Son tres preguntas, las iremos haciendo por separado, dando espacios para contestar. La primera pregunta es la siguiente. ¿Consideran que el efecto del cambio climático ha incidido o ha favorecido de alguna manera la proliferación de algunas plagas y la aparición de algunas nuevas plagas? Pues yo me apunto en primera instancia, dando la oportunidad para que el maestro Abel o el doctor Guillermo también puedan opinar al respecto. Definitivamente sí, definitivamente la respuesta es afirmativa. Este tema de cambio climático con algunos incrementos de temperatura en algunos lados, con aumento de precipitación en otros, con ausencia de frío en los inviernos, está modificando patrones, está modificando distribuciones. Hay registros, creo que cada vez más estamos constatando desplazamientos altitudinales de algunas especies, que de descortezadores sobre todo, que están al menos, no es, a lo mejor no los habíamos registrado antes y ahora lo estamos haciendo, pero estamos encontrando especies que tradicionalmente estaban a más baja altitud, ahora están más arriba. Nuevas especies, el muy clásico, el problema de Puebla, del salivazo de los pinos, fue algo completamente nuevo, no existía registro alguno en la literatura de un problema de este tipo, y fue un problema nuevo que apareció. Esta plaga es una plaga emergente, la avispa que causa galla en los encinos y mata encinos, igual, también son al menos dos ejemplos de especies que están apareciendo recientemente, que nos obligan a dictaminar como contingencias sanitarias y que demandan atención con recursos, con presupuesto, con organización que antes no lo teníamos. Entonces, la respuesta desde mi punto de vista, maestra Noria, es que sí hay un efecto, hay un impacto en este sentido. Desafortunadamente, el ascenso de la temperatura fría del invierno en los ambientes templados es el más preocupante. Es esa ausencia de frío, ya no tener esas heladas fuertes que ayudaban a limpiar en cierto modo, no estamos ya presenciándolas. Entonces eso implica desplazamientos de todo, desde mosquitos que están subiendo hasta otro tipo de insectos, ¿no? Hasta el problema de la palma, de las palmas es gravísimo en todo el altiplano, en muchas ciudades, está causado por insectos que eran tropicales, el picudo del coco o los periquitos, la falsa chicharrita, todo eso. Entonces, sí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con cambio climático y salud o sanidad forestal. ¿Puedo dar mi opinión sobre eso? Bien, yo pienso que, bueno, efectivamente, el cambio climático es un hecho. Hay datos que así lo prueban. Y en otros foros lo he comentado, que efectivamente, como lo menciona el doctor David Cibrián, hay ciertas especies que están mostrando ese desplazamiento hacia áreas que antes se supone que no existían. Un caso muy estudiado es el de Dendroctonus ponderosa en Estados Unidos y Canadá,
y que en aquellas latitudes efectivamente se ha hallado en lugares donde antes no se conocía. Eso indica que, bueno, esa habilidad de los insectos adaptarse a otros lugares donde antes por cuestiones climáticas existía una barrera y ahora no la hay. Todos sabemos que los insectos especialmente se desarrollan en función de la temperatura, y mientras las temperaturas sean un poco más altas, tienen la habilidad de desarrollarse más rápidamente. Pero aquí la cuestión importante es, ¿nosotros qué podemos hacer para mitigar las consecuencias de cambio climático en las plagas? Es decir, ¿qué podemos hacer para que existan los menos brotes de plagas forestales? Y aquí en otros foros también he comentado que es precisamente allí donde los manejadores del bosque tienen un papel muy importante. Aquellas áreas forestales que tienen manejo silvícola tienen una ventaja sobre las áreas que no tienen manejo silvícola. ¿Por qué? Porque a través de la silvicultura pueden manejar la densidad, la composición de las especies, y que son factores tan importantes como el clima para el desarrollo de los insectos. Entonces, si los bosques no se tocan, como se hace en muchas áreas naturales protegidas, esas áreas están en desventaja. Algunos manejadores de áreas naturales protegidas argumentan que allí ocurren procesos naturales. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que actualmente no hay áreas prístinas, ¿sí? y hay una interfase entre un área natural protegida y las propiedades fuera de ellas, que ya no son nacionales, sino son privadas o ejidales, etc. Entonces, esas áreas que no son manejadas son más propensas a los impactos del cambio climático, y pueden ser áreas que permiten la disipación de ciertas plagas hacia áreas donde no deben de estar, ¿no? Entonces, yo creo que la silvicultura debe de aplicarse. La silvicultura no solamente es derribar árboles, por ejemplo, las cortas de saneamiento no se derriban árboles que ya están muertos. ¿Por qué? Porque esos son el hábitat de las aves silvestres y de otros organismos. Y en algunas ocasiones, algunos tienen la idea que al hacer un saneamiento se van a derribar esos árboles y se elimina el hábitat de las aves. Eso es parcialmente no cierto. Entonces, todos tenemos que tener este panorama amplio de el cambio climático y cada quien qué puede hacer. Entonces, yo pienso que la silvicultura debe de aplicarse y es la mejor manera de mitigar los impactos del cambio de clima. Gracias. Yo también quisiera opinar y coincido completamente con el doctor David y el doctor Guillermo. Hemos presenciado ya algunos estos efectos de cambio climático en algunos ecosistemas, y no solamente con el tema de insectos, sino también con algunas enfermedades que se han estado presentando ya en los bosques templados y que han ameritado pues una cantidad de recursos también importantes que como institución hemos tenido que asignar para poder atenderlo. Y creo que esto es un hecho, y lo que dice el doctor Guillermo es muy cierto, tenemos que estar preparados. La Comisión Nacional Forestal, recordemos que genera de manera periódica estos mapas de riesgo, considerando algunas variables de carácter climáticas que pues nosotros lo utilizamos como una herramienta de planeación del qué hacer, por ejemplo, con el tema de monitoreo terrestre, de ubicar estas acciones operativas para detectar pequeños brotes de afectaciones por diferentes agentes causales de daño y poder incidir lo más rápido posible. Requerimos, por supuesto, de mucho más participación de los sectores ambientales, investigadores, con el objeto de que realmente podamos incidir lo más rápido posible y podamos disminuir ese impacto por este efecto de cambio climático que ya estamos viviendo.
Nosotros a través de brigadas de sanidad, una actividad muy importante que hacen estas brigadas es ese monitoreo terrestre, es la identificación de nuevas áreas que puedan tener alguna posible afectación y gestionar estas notificaciones y tratar de hacer los tratamientos lo más rápido posible. Creo que con eso podemos ir ayudando al ecosistema, pero sí, por supuesto, necesitamos mucho más información, información que esté sistematizada, que nos permita a nosotros tomar esa decisión de si amerita o no un tratamiento, y sobre todo en estas ANPs, que en gran medida hay restricciones por ser pues parques nacionales o estar dentro de una modalidad de área natural protegida. Ahí es donde tenemos que buscar cómo incidir de mejor forma, pero con información, y creo que ya hemos participado en otros grupos de trabajo con este objeto de dar mucho más elementos en la toma de decisiones. Si es correcto o no correcto hacer un tratamiento cuando se trata de una plaga ya conocida o una plaga emergente, ¿no? Esta parte es fundamental. Ser eficientes en la detección, ser eficientes en los tratamientos, y creo que así podemos ayudar a mitigar un poco este efecto del cambio climático en los ecosistemas. Muchas gracias a todos. Realmente nos dan un panorama muy amplio de la pregunta, bueno, y del efecto del cambio climático sobre plagas forestales. La siguiente pregunta tiene que ver, o está planteada de esta manera. ¿Qué aspectos técnicos sociales se consideran fundamentales para llevar a cabo la transición del esquema tradicional de control de plagas al manejo integrado de plagas forestales en nuestro país? No sé si gusta iniciar nuevamente, doctor Cibrián, o... Pues es un tema muy interesante. Esta pregunta abre todo un campo de discusión al respecto. Es este enfoque de manejo integrado de plagas forestales es un enfoque, de hecho no es nuevo ya. El enfoque de manejo integrado ya tiene decenas de años en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector forestal, en otros países también. Y en nuestro país hacemos algunas cosas que pudieran parecerse a una estrategia de manejo integrado de plagas. Le llamamos así, es una toma de decisiones. Realmente el manejo integrado es una estructura para poder tomar mejores decisiones en cuanto al aspecto fitosanitario. Creo que debemos de concebirlo en esa manera. Estamos buscando a través de esta estrategia, que el MIP es realmente una estrategia de toma de decisiones. Lo único que estamos buscando es mantener poblaciones que consideramos plaga. Solamente es para ellas, para las plagas. No para los insectos benéficos o de otro tipo, es mantener esas poblaciones que les llamamos así, que hemos calificado así, que estamos de acuerdo en que nos hacen un daño de algún tipo, ecológico, económico, político, social. Estamos de acuerdo en que nos afectan como sociedad, y por eso el enfoque es completamente antropocéntrico. Entonces, el enfoque de manejo integrado de plagas lo que está buscando es mantener poblaciones a niveles tolerables. Es lo que hace el MIP. No trata de extinguir nada ni nada, ¿no? Es simplemente bajar en la mejor manera posible esos niveles, utilizando todo un conjunto de tratamientos. Y aquí algo muy importante que a mí me gusta muchísimo desde el punto de vista de manejo integrado es buscar tratamientos que sean ecológica y económica, que sean ecológica y económicamente eficientes.
y que sean aceptables social y políticamente. Entonces, es como la solución ideal que le llamamos manejo integrado de plagas, sí, pero podríamos llamarle manejo ecológico de plagas si sacáramos a los plaguicidas del entorno. Sí, le podríamos llamar manejo holístico de plagas. Le podríamos llamar manejo de precisión de plagas. Son las tendencias mundiales. Las tendencias mundiales están enfocadas en esa ruta. Y ahora hay una conversión a esta manera de enfocarnos que cada vez se está expandiendo más. Hace poco salió un libro en Brasil sobre los elementos básicos del manejo integral de plagas. Un colega colombiano está a punto de dar a la disposición de la gente el primer libro sobre manejo integral de plagas forestales en Colombia. Y nosotros también ahora en el simposio que nos platicaba el doctor Guillermo Sánchez, estaremos presentando la primera publicación sobre el manejo integral de plagas forestales en México. Le llamamos así porque acordamos llamarle así. Nuestra ruta es un poco llegarle al manejo ecológico y estaremos enfocando en ese sentido. ¿Y cómo hacer para que esto funcione? Pues primero comentarles que esto de desarrollar una estrategia MIP es complicado, requiere muchísima información. Requiere información sobre los umbrales, a partir de qué momento es plagas, sobre las tácticas de monitoreo, qué métodos de medición, sensores remotos, mapeo aéreo, los drones, las inspecciones terrestres, los métodos radiográficos, toda una serie de tácticas que se necesitan desarrollar plaga por plaga. Entonces, eso es difícil. Tener los métodos cuantitativos de muestreo para poder hacer estos monitoreos, toma de decisiones, requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere la participación de las instituciones para poderlo ofrecer. Pero es fundamental. Y solamente así podemos medir impacto. Y esa es una característica muy importante del manejo integrado de plagas, que mide impacto. ¿Cuál es el impacto que realmente genera una población a nivel ecológico? A lo mejor puede ser positivo, a lo mejor puede ser, no trasciende, o a lo mejor sí puede modificar composición de especies, estructura de especies. Esos impactos ecológicos, económicos, desde el punto de vista de productividad también, o los sociales, pues lo vemos ahora en Tlaxcala, en varias regiones, donde los problemas sociales, los conflictos que hay entre las comunidades, aterrizan aquí, se funden aquí en una plaga, en donde aparece que una zona que está en litigio, pues de pronto empieza a tener una importancia muy grande. Así que dar la respuesta, ¿qué aspectos técnicos sociales debemos de modificar? Yo diría que primero es información de calidad. Información, reconocer cuáles son aquellas plagas que realmente requieren esta estrategia. No todas, son poquitas, realmente son poquitas. A nivel país serán unas cuantas decenas, no más. Todas las otras hay que seguirlas tratando igual. Solamente las muy importantes sí requieren este enfoque. Y entonces ahí sí, desarrollar la información poco a poquito bajo esta estrategia, ¿no? Eso es poco a poquito. Entonces yo digo que primero la identificación. Después de eso, perdón, aquí está. Después de eso, el desarrollo de tecnologías, esas tecnologías de tratamiento deben ser muy, muy valiosas para que puedan, muy nuevas. Perdón, me entró una llamada y me desconcentró, pero ya la apagué el teléfono. Esas tecnologías que puedan ofrecerse para que el público las acepte, que sean baratas, que no sean contaminantes, que sean eficientes
Y ahí es donde yo veía mucho de los métodos agroecológicos. Los métodos agroecológicos, en cierta manera, tenemos que venirlos a acomodar aquí, en el sector forestal, para dimensionarlos correctamente y utilizarlos. Y así como está eso, obviamente también toda la administración pública, la regulación, tiene que acomodarse en esta nueva estrategia. Y estos son aspectos que debemos de desarrollar. Así que, sí, necesitamos enfocar y además tenemos que hacerlo por escenario. O sea, yo creo que el tema de las áreas naturales protegidas que mencionaba el maestro Abel requiere una atención específica en este sentido. Que nos coordinemos todos los interesados, las autoridades de las áreas naturales protegidas, los grupos de dueños de la tierra, las organizaciones que están preocupadas por lo que pasa ahí, las autoridades, el sector académico, la investigación, cómo debemos de enfrentar el tema de las áreas naturales protegidas en este país. Ha habido varios intentos en el pasado que no han aterrizado completamente. Yo creo que es una buena oportunidad y yo creo que vale la pena mucho convocar a un foro grande o de tiempo donde se analice este problema de manera científica, de manera no pasional, sino lo que nos conviene como país en relación con las áreas naturales protegidas. Y ahí yo creo que habrá muchos aportes de mucha gente. Pues yo por lo pronto, con relación a este tema de manejo integrado de plagas, pues ahí lo detengo para dar oportunidad. Adelante, por favor. Si me permite, doctor Guillermo, tengo una muy breve participación sobre este tema. Creo que el doctor, como lo comentó al inicio, es un tema muy amplio que requiere mucho más tiempo para su análisis porque hay una cantidad muy importante de elementos dentro del manejo integral de plagas que cada uno de estos requiere un análisis muy, muy especial. Se ha avanzado mucho en la parte de identificación, por lo menos creo yo en los principales agentes causales de daño que tenemos identificados en México. Ahora lo que nos hace falta es ver otras casillas, otros componentes del manejo integral de plagas donde requerimos incidir de manera muy relevante. Esta parte social, cultural, ecológica y por supuesto ambiental que nos lleva a buscar la mejor forma de atender, por ejemplo, el tema de insectos descorchadores, que desde el punto de vista técnico y de conocimiento de los ciclos biológicos, de cuándo puede ser más agresivo, se tiene muy claro algunos tratamientos también que pueden ser eficientes en ciertas condiciones, como el uso de semioquímicos que derivado de proyectos de investigación han resultado adecuados y que queremos ir incorporando a este manejo integral de plagas, por ejemplo, para descorchadores, ¿no? Sin embargo, el que participen mucho más instituciones, no solamente del área ambiental, sino la parte de la tierra, que es una parte muy importante, que podamos nosotros todos estos puntos lograr juntarlos, conjuntarlos, y realmente así aplicar ese manejo integrado, por lo menos a los tres principales agentes causales de daño que tenemos en México. Es un reto, esto sin duda que así es, porque es un problema de fondo que no nada más involucra a una institución ni al sector investigador, sino a una gran cantidad de personas que deben de estarnos ayudando, ¿no? Entonces, creo que si logramos hacer ese manejo integrado de insectos descorchadores en un escenario como áreas naturales protegidas, y también, por ejemplo, otro tema que es otro escenario que también tenemos nosotros injerencia de alguna forma es en plantaciones forestales comerciales, que ahí creo que es un poco más operativo, más práctico este concepto de manejo integral de plaga, porque son proyectos de carácter productivo, en donde existen bien definidos todos
sobre todo la tenencia de la tierra, ¿no? Y que es un proyecto en el cual pues deben de estarse cuidando mucho y los recursos que se estén aplicando para obtener el mejor beneficio, ¿no? Son escenarios completamente diferentes en donde creo que es mucho más sencillo poder aplicar este concepto. Entonces, sin duda, ojalá que podamos lograr entre todos atender, así como el concepto lo dice, de manejo integral de plagas, a los tres principales agentes causales que tenemos en México. Sería un logro no solamente de los investigadores, sino nosotros como áreas operativas y que tenemos que estar atendiendo de forma directa, ¿no? El tema de plantas parásitas, que ese es un asunto muy relevante, que reconocemos que existe en una cantidad muy importante con posible presencia de plantas parásitas, y hemos incidido muy poco, a pesar también que se tenga un conocimiento sobre qué efectos tiene sobre su hospedante, pero también qué efectos puede tener si quitamos las plantas parásitas sobre otros organismos que son parte del ecosistema. Es algo que tenemos que estar evaluando como parte del sector investigador y también, por supuesto, nosotros como sector oficial. Hasta aquí dejo mi comentario y muchas gracias. Creo que por mi parte ya abordaron ampliamente esta pregunta y sería por cuestiones de tiempo que tenemos. Quizás yo sugiero que pasemos a la siguiente. Ok, gracias, doctor Guillermo. La siguiente pregunta dice, es hacia ustedes, donde dice, ¿estamos preparados o consideran ustedes que estamos preparados como país para atender el problema de plagas desde el concepto de salud forestal? Yo creo que ahora le tocaría al doctor Guillermo para embargarnos. Bueno, muy interesante pregunta. Creo que como país siempre tratamos de estar lo mejor preparados, y a lo mejor nunca va a ser suficiente, pero creo que tenemos las instituciones suficientes para hacer frente a la problemática de plagas y enfermedades forestales. Y esto en complemento, porque estamos hablando también de salud forestal, creo que tanto el manejo integrado de plagas forestales como la salud forestal nos obliga a todos los que estamos involucrados en cualquier área, ya sea el área operativa o de investigación o de enseñanza, a tener una visión de sistemas. Lo que comentó hace un momento el maestro Abel Plasencia es muy importante. Tenemos que tener en claro en qué escenario estamos parados. Por ejemplo, no puede ser el mismo manejo de plagas en una plantación comercial, que tiene un fin muy claro, al manejo integrado en un bosque urbano, que tiene otro fin, y al manejo integrado en un bosque natural, donde, por ejemplo, el uso de químicos debe limitarse al máximo. Y me refiero a insecticidas químicos, ¿no? Porque los semioquímicos son químicos, pero esos no son insecticidas. Entonces, hablar de salud forestal es hablar de conocer o tratar de conocer sistemas complejos como es el bosque. La salud forestal no significa que un bosque está libre de plagas, porque como ya mencionó el doctor David Cibrián, el término plaga es una definición antropocéntrica. Entonces son organismos que están allí, que la naturaleza los puso allí, y cada uno de ellos sin duda tiene una función. Y de pronto, cuando interfiere con nuestras metas de uso del bosque, pues le llamamos plagas. Pero como especialistas en las áreas forestales, tenemos que aprender a entender esos sistemas complejos y a ver cuál es el problema directo y cuál es el problema de fondo. Es decir, con mucha frecuencia existe la tendencia a ver a la plaga como el problema, cuando en realidad es el indicador de un problema.
¿Sí? Entonces, nos está indicando un problema de la salud del bosque, que en su funcionamiento, por ejemplo, en su edad, en su diversidad, etc. Entonces, tenemos que ir atendiendo esto, este tipo de capacitación para que los que saben de manejo, de control de plagas, tengan un conocimiento más amplio y que poco a poco se vaya adoptando ese manejo con el fin de mejorar la salud del bosque, que como mencioné, no significa que esté libre de los insectos y enfermedades que consideramos plagas, sino que mantenga su funcionamiento como recurso natural renovable que lo es. Entonces, estamos en constante preparación como país y creo que, por supuesto, tenemos desventajas en comparación con países más avanzados, pero también tenemos ventajas en comparación con países menos afortunados que nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto para mantener una buena calidad de nuestros bosques, de nuestras plantaciones y de nuestros urbanos también. Gracias. Muy bien, pues si quieren yo comento muy rápido, complemento. Yo también estoy de acuerdo con el doctor Guillermo, lo que ha manifestado, y considero que el manejo de la salud forestal es un avance que viene. Estamos pasando del tratando de llegar al manejo integral de plagas y luego brincarnos al manejo de la salud del bosque. Esa es la estrategia, porque es un enfoque que sí hace privilegia al árbol, privilegia al bosque, no a la plaga. Como dijo el doctor, estamos enfocándonos desde una estrategia preventiva, mejorar la condición de desarrollo. Ahí podemos hacer mucho, en los viveros, en las plantaciones, en la reforestación. Lo decimos siempre, es parte de la forma de vida del ingeniero forestal, es dar las mejores condiciones para que se desarrolle un árbol. Por ahí va el enfoque. Yo un poco el problema que veo son las cifras, porque todavía nuestro país, pues acuérdense, tenemos 34 millones de hectáreas arboladas, 24 que más o menos están bien, hay 15 que tienen posibilidades de ser manejadas, pero solo 7.5 millones de hectáreas están con un programa de manejo. Entonces, tenemos y de esos hay otras, como casi 13 están en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, esa magnitud de superficies en donde sí podemos hacer cosas y hay otras donde no podemos hacer cosas, sí nos pone un reto, nos pone un reto. ¿Cómo enfrentar el asunto de salud en todas esas áreas que no podemos acceder a ellas por su calidad de estación, por su calidad de sitio, por la infraestructura que está? Esas áreas son más complicadas. Las áreas que tienen manejo es una buena oportunidad y es donde debemos de empezar integrando este concepto de salud para que vaya enriqueciendo ya la toma de decisiones en este aspecto. Así que, sí, otra vez estamos preparados como país, parcialmente, mi conclusión sería esa, parcialmente entendemos, cada vez más hay más gente que entiende mejor el concepto de salud, no debe confundirlo con el concepto de sanidad, ni con, no, son conceptos distintos, cada uno acotado en su propia dimensión, y eso debe ser, formar parte cada vez mayor de la educación del ingeniero forestal o del especialista que está trabajando con recursos naturales. Ese es un tema que debe trascender en las instituciones, en las diferentes carreras que tienen que ver con el sector. Y por ahí ese es un reto que tenemos para que después pueda divulgarse y que llegue a la población en general, ¿no? Pero ese es un tema muy grande que tenemos pendiente. Pues yo con esto concluyo. Gracias. Yo por igual por obvio de tiempo y creo que en este tema también que es muy amplio abordar
tema de salud forestal pues implica, y coincido muy bien con usted, doctor David, de que primero tenemos que llegar a este a la aplicación del concepto de manejo integral de plagas y posteriormente lograr trascender, porque después de eso todavía involucra mucho más actores, que tiene que ver con la parte social, de involucramiento de la parte social, de la gente que vive de los recursos, para poder lograr realmente atender el tema de salud forestal. Hemos hecho algunas actividades como institución, como por ejemplo, evaluar los indicadores, o tener indicadores de salud para reconocer cómo estamos a nivel nacional en algunos de los ecosistemas de nuestro país. Sin embargo, pues hace falta todavía mucho más información. Creo que se va avanzando, esperemos concretar este de manera integral de plagas y lograr trascender con los indicadores de salud forestal y la aplicación en sí del concepto y término de salud forestal. Yo hasta aquí dejaría mi comentario y pues sí, por supuesto que es un reto para todos el que logremos trascender hacia esta parte, ¿no? Muchas gracias a todos por su participación. Realmente han sido aportes muy, muy interesantes. Y tenemos algunas preguntas del público que nos acompaña a través de Facebook. Les daremos a conocer algunas de las preguntas. Si alguno considera que nos las puede contestar, alguno de los tres, por favor, nos indica para poder cederle la palabra. Y también comentarles a los participantes que esta transmisión la pueden verificar o volver a ver posteriormente. Se queda abierta pues al público. También si no damos respuestas a todas sus preguntas que nos están planteando, posteriormente revisaremos a detalle esas preguntas y les contestaremos a través del mismo Facebook. La idea pues es de que todas sus dudas sean resueltas. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues solamente plantearemos a nuestros invitados algunas de estas preguntas. Iniciaremos esta parte o esta última ronda con, nos pregunta el diario Reforma respecto al arbolado urbano en la Ciudad de México. Nos pregunta si está afectado por plagas. Nos preguntan si incide la contaminación del aire y la sequía por agua en esta afectación. Y nos menciona también que las palmeras están en proceso de mortandad, que hay que retirarlas, hay alternativas biológicas. Y si está afectada la palma de la Glorieta en Paseo de la Reforma. Creo que es muy específica esta pregunta, pero se ha tenido ahí el caso, creo, de sí, el tema de las palmas en la Ciudad de México. Seguramente a eso se refiere, que ha sido un tema que se ha estado tratando con Semarnat. No sé si alguien tenga mayor información al respecto. Sí. Puedo contestar brevemente. En el caso de la Ciudad de México es es la urbe más poblada fuera de Asia de todo el mundo. La Ciudad de México, el área conurbada de la Ciudad de México, alberga a la población más grande del mundo fuera de las ciudades de Asia. Eso ya implica muchas cosas. En una cuenca cerrada, una cuenca endorreica, donde los vientos no pueden circular libremente, se frenan en el lado suroeste. Entonces, con este hacinamiento, con esta contaminación, es obvio que los árboles pues, tienen que enfrentar este reto y hasta eso que lo hacen aceptablemente bien. Hay muchos problemas en nuestra ciudad. Tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, tiene la terminal de ferrocarriles más grande y las centrales de autobuses y de comida, todos los centros de acopio más grandes del país.
Aquí llega de todo, llega de todo. Y en este llega de todo, también llegan ellas. Entonces aquí es donde las exóticas, las plantas exóticas llegan primero. Es donde los viveros que surten de planta a los arboristas, a todo lo que está en la ciudad, lo traen de fuera y también traen cosas. Entonces, sí, contestar que sí hay una buena cantidad de organismos que afectan a los fresnos, que afectan a los truenos, que afectan a los sauces, que afectan a los cedros. Es un buen conjunto. Las palmeras es un caso particular reciente. Las palmeras están teniendo la invasión, como todas las otras ciudades del altiplano, de organismos que subieron de nivel del mar y ahora han llegado acá arriba. Entonces, el transmisor del amarillamiento letal ya está aquí, ya está aquí. Con amarillamiento letal, el amarillamiento letal del cocotero que mataba a los cocos en las playas, ahora está en las ciudades de México y ha matado muchas palmas en muchos lugares. El picudo negro, ese picudo grandotote, también ya está aquí. El que transmite el nemato, el anillo rojo, que es también letal para las palmas. Entonces, la respuesta, desafortunadamente, con la condición de salud de los árboles, no es todo, porque ustedes ven los árboles vivos, verdes, en desarrollo, van a Chapultepec y está muy bonito, pero sí hay una problemática fitosanitaria importante que debe ser atendida, que está siendo atendida por las delegaciones, por cada delegación, por la entidad central de la Ciudad de México, que es la Secretaría de Medio Ambiente, y por todo un conjunto de universidades, técnicos y demás, que están enfocándose a cómo prevenir. El caso de la palma es todo un caso que no podemos comentar aquí tan a detalle, simplemente decirles que es un tema mucho, mucho, muy difícil de manejo, muy difícil, que no se tienen soluciones a corto plazo, que tenemos una perspectiva de atención urgente de revisar y de ver cómo deberá de hacerse. Es muy importante hacer esto para cuidar que no se nos vayan todas. Hay ciudades como Morelia, la ciudad de Morelia, Michoacán, donde perdieron todas sus palmas, todas. Y otras ciudades del país les ha pasado lo mismo. Entonces, en esa perspectiva complicada, pues sí tenemos un escenario difícil. Gracias, Ana. Adelante. Muchas gracias, doctor Cipián. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto de esta pregunta? Yo quiero comentar en el aspecto general. Los bosques urbanos son como jardines, ¿sí? Son como un jardín grande, pero finalmente son como un jardín y tienen que tener tanto cuidado como el propio jardín de nuestra casa. Si un jardín que tenemos en nuestra propiedad no le damos cuidado y mantenimiento, eventualmente va a haber muerte de algunas plantas, va a haber invasión de otras que llegan solitas y así. Entonces, veamos a las alcaldías como las casas que tienen sus jardines y que tienen que tener recursos para el mantenimiento de esos bosques urbanos. Y como todo individuo mortal, los árboles y palmeras finalmente también tienen agentes que les causan esta mortalidad y tenemos que tener los recursos, ya sea para tratar de recuperarlas o bien cambiarlas por otras plantas que sean más resistentes, ¿no? A lo mejor que, como menciona el doctor David Cibrián, que en Morelia se fueron todas las palmeras. Bueno, pues desafortunadamente así fue. Son plantas de ornato y habría que sustituirlas por plantas que no sean palmeras y que resistan por lo menos un tiempo y que den esa función de sombra, de estética a la ciudad. Entonces, quiero decir con esto pues que no nos sorprenda que en las ciudades de pronto estén muriendo árboles. Debemos de actuar de inmediato entre todos, entre el personal de las alcaldías, el personal técnico de las instituciones,
a buscar la mejor solución, y a veces la mejor solución no la van a encontrar para curar al árbol o palmera, porque a veces, por ejemplo, en caso de fitoplasmas, que son muy difíciles y que, como menciona el doctor David, es difícil de combatir. Bien, entonces vamos a ver qué podemos hacer para este espacio que ocupaba esta palmera, sea ocupado por otra palmera más resistente u otro tipo de árbol que la va a reemplazar, ¿no? Y para eso se requieren recursos también. Entonces, en función del tamaño de la ciudad y de su densidad, va a ser también el problema fitosanitario. Y ya lo mencionó bien el doctor David también, es una ciudad extremadamente grande y compleja. Los árboles con mucho estrés, contaminantes, compactación por banquetas, etcétera. Entonces, realmente son unos sobrevivientes heroicos que están allí sobreviviendo a condiciones muy difíciles. Entonces, esos son comentarios que dejo porque de pronto nos preocupa mucho, pero debemos estar conscientes que año con año las alcaldías deben de tener sus recursos propios para el manejo de sus bosques urbanos. Gracias. Solo hacer un comentario adicional, que decirles que sí hay instituciones ahora que están llegando al fondo de esto con mayor fuerza. Hay grupos de investigación que están invirtiendo, delegaciones muy preocupadas por el tema, en donde están logrando acuerdos para poder enfrentar con mayor conocimiento, sobre todo el problema de palmeras, que es el más agudo y muy visible en la población. Además, son icónicas. Esta glorieta de la palma la glorieta de la palma, pues es todo un símbolo histórico. Yo hasta ahorita creo que no he pasado por ahí, pero creo que todavía no está afectada. Hay algunas estrategias de inyección que pueden que han usado metiendo antibióticos para tratar de ayudar, pero nada definitivo, nada definitivo. Es algo que tiene que hacerse todavía y en eso anda la ciudad. Gracias. Yo solamente quisiera agregar un comentario adicional que creo que ya mencionaron de la responsabilidad en este caso de las alcaldías. Yo me referiría a nivel nacional de los municipios, en donde sí se requiere de manera muy importante que haya personal capacitado para poder atender este problema en las áreas urbanas, ya que cuando hacen mención de presencia de plagas es porque ya hay una gran cantidad de arbolado que está muy, muy afectado y es muy difícil poder actuar de esa forma, ¿no? Entonces, dentro de los municipios se requiere mucho mayor recursos, mucho mayor fortalecida de capacidades para poder generar diagnósticos y monitoreos a tiempo para hacer actividades ya sea de remoción o de sustitución de especies, porque eso también es algo que debemos de estar conscientes de que así va a ser. Tendré que ir cambiando en muchas ocasiones pues la forma de ver estas áreas boscosas dentro de las áreas urbanas o los parques, de que así va a ser. De manera continua va a haber remoción y sustitución. Tenemos que pensar en meter especies que sean resistentes para un cierto tipo de patógeno o cierto tipo de plaga y que eventualmente también va a sufrir, no sé cuánto tiempo tarde, pero creo que son las diferentes alternativas, pero deben de estar preparados los municipios para eso, con recursos y con personal capacitado. Bien, muchas gracias a los tres por la atención a esta pregunta. Otra de las que nos aparecen aquí en el chat es la siguiente. Dice, ¿han observado algún efecto de los huracanes cada vez más frecuentes sobre las plagas forestales? Bueno, el doctor Guillermo, si quiere participar. Bueno, yo estoy más familiarizado con las partes de bosques templados,
sobre todo bosques de pino, encino, y por lo menos en este, en esta parte no he observado esto. Sin embargo, seguramente en selvas pegadas a las costas estos problemas deben de existir. Es solamente mi comentario. Sí. Sí, bueno, en el caso de nosotros como CONAFOR, por supuesto que lo hemos observado en áreas de manglar, en marismas nacionales. En estas áreas cada vez más se han presentado una cantidad de problemas importantes fitosanitarios que han ameritado hacer actividades de tratamientos, y en consecuencia en muchos de estos tratamientos implican remoción de arbolado. Y esto, recordemos que los manglares son una barrera natural para este tipo de fenómenos, y si estamos teniendo afectaciones, pues esto se va a ir reduciendo. Tenemos que promover mucho en este tipo de ecosistemas tan frágiles el que se detecte con mayor oportunidad, tener mucho más información también de este impacto de algunos patógenos, de algunos defoliadores, plantas parásitas, algunas plantas trepadoras que se han estado atendiendo, que nos permita hacer tratamientos más rápidos y poder pues, disminuir ese impacto, ¿no?, en este importante ecosistema que puede ayudar mucho a la presencia de fenómenos como los huracanes. Sí, yo les comento muy rápido, porque sí hay evidencias, hay varias evidencias ya reconocidas, que los huracanes, estos vientos, logran desplazar especies que eventualmente aterrizan a cientos o miles de kilómetros de donde fueron levantadas. Hay un caso en la ciudad de La Paz, donde llegó un insecto que es eminentemente tropical y defolió todos los eucaliptos de la zona. Era imposible que eso estuviera ahí de manera natural, y fue después de huracán. El manglar es otro típico, porque los insectos pueden ser arrastrados. Imagínense la palomilla del nopal. La palomilla del nopal en las infestaciones que están en América Central, en el Caribe. Ese es un huracán, puede mover esa especie y hacerla que aterrice. Entonces, sí hay un impacto en el desplazamiento, y hay un impacto en la vulnerabilidad con que quedan el bosque que fue arrasado, que fue afectado, en donde aparecerán nuevas cosas. Entonces, tiene un impacto. En general es benéfico, porque hay agua, en general, pero tiene algunas consecuencias que no son tan buenas también, ¿no? Pero sí hay una relación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados participantes, invitados. Vamos a dar pauta a otra pregunta más del público, y de ahí cerraremos este foro por cuestiones de tiempo también, para no hacerlo también demasiado cansado. Pero diciéndoles a todos los participantes a través de Facebook que las preguntas que hicieron se les contestarán a través del mismo Facebook. Entonces, para que estén al pendiente de que después posteriormente puedan checar nuevamente este foro y ver las respuestas que ahí les colocaremos cada uno de los participantes en este foro. Nos preguntan ¿dónde se pueden consultar los mapas de riesgo que genera la CONAFOR, que mencionaba el maestro Abel Plasencia? Realmente esta pregunta, no sé si gusta contestarla, maestra Abel Plasencia, o igual la podemos... La maestra Noris es la experta en este tema, pero voy a atrever a responder. Ella es quien nos apoya en la elaboración de estos mapas de riesgo para estos principales agentes causales de daño. Y aparece en la página de CONAFOR y también en el Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario, que se llama por sus siglas CIVICOP. Ahí pueden ustedes ver estos mapas de riesgo que de manera mensual se están publicando, con el propósito, reitero, que nos ayuden a hacer actividades de carácter operativo, de ir a hacer actividades de monitoreo terrestre,
con el objeto de que si se llegara a detectar alguna posible presencia de escorzador, principalmente de plantas parásitas, nos ayuden a dar aviso de presencia de estos agentes. Estas notificaciones que por ley también nosotros tenemos esta atribución, pero en el Civicop pueden hacer esa consulta y en el caso de las entidades de manera periódica también se las estamos haciendo llegar con el reporte que corresponde a cada entidad para que ellos tengan estos elementos de toma de decisiones en la parte operativa. Bien, muchas gracias, maestro Abel. Y sí, también específicamente en el chat les mandaremos el link de la página del Civicop, a través del cual pueden consultar estos mapas y descargarlos para su uso en el monitoreo de plagas forestales. Como fue muy rápida esta respuesta, daremos pauta a otra más, que también va más general también para doctor Guillermo, el doctor Cibrián, y nos dicen qué tan efectivo o recomendable es el uso de inyecciones para el control de insectos descortezadores. Bueno, quiero comentar que algunos compañeros investigadores míos han trabajado en esa parte de inyecciones. Creo que puede ser efectiva siempre y cuando consideren el escenario, ¿sí? O sea, para, digamos, bosques urbanos puede funcionar porque digamos que el valor del árbol es diferente y tiene diferentes, no solamente valores, sino atributos, y hay árboles que se desea mantener pues, por muchos tiempos y quien no lo quisiera tener por mucho tiempo. Y en esos casos, una inyección sistémica puede utilizarse para el control de descortezador. En bosque natural es poco eficiente. ¿Por qué? Porque imagínense el tiempo que consume una inyección que a veces se lleva pues algunas horas, y para tratar cientos o miles de árboles, pues no es práctico, ¿no? Entonces, en ciertos escenarios es funcional, en otros no es funcional. Entonces, eso lo debemos de tener en claro. Entonces, en cuanto a productos, pues sí, yo sé que los hay. Igual no puedo dar aquí los detalles, no los tengo a la mano. Hay algunos productos que se recomienda utilizar a través de inyección, pero yo solamente los reduciría a ciertos escenarios y, por ejemplo, en, ¿qué puedo decir? Otro tipo de escenario, en huertos semilleros, por ejemplo, que son árboles productores de semilla y que por alguna circunstancia fueron atacados o están vulnerables a ser atacados por descortezador, se puede utilizar allí. Pero en brotes normales como los que ocurren, que de pronto son algunos cientos de hectáreas, no es práctico. Gracias. Puedo comentar muy brevemente también para complementar. Donde el escenario más favorable para el uso de esta tecnología es en el ambiente urbano. Porque hay varias razones. La naturaleza de las mismas plagas que están en el ambiente urbano es distinta a la que están en los bosques naturales. Los que están en el ambiente urbano son insectos más secundarios, menos agresivos, menos preparados para matar, como sí lo está Dendroctonus con los bosques de pino. Los descorzadores de fresno, de cedro, son candidatos ideales para ser tratados por esta vía. Hay otros más que pueden ser también utilizados, como mencionaba el doctor Guillermo, aquellas árboles que consideramos semilleros, que consideramos fuentes de germoplasma. Puede uno inyectar esos árboles para proteger la cosecha de semillas que se va a tener después,
porque es algo a lo mejor muchos no lo saben, pero la depredación de semilla y de cono a lo largo del desarrollo de ella es muy alta por insectos. Entonces, en árboles específicos que uno quiera cosechar semilla, esta tecnología funciona muy bien. Empezamos a hacer algunos ensayos para proteger plantaciones jóvenes como tratamientos también con sistemas de microinyección. Y aquí hay aportes fascinantes desde el punto de vista de tecnología. Hay nuevas jeringas que prácticamente solo abren un pedacito de corteza y sin lesionar al xilema para poder hacer la inyección. Hay una nueva herramienta que está haciendo esto y que ya el gran problema, el gran defecto que genera la inyección está siendo rebasado con estas nuevas tecnologías. Digamos que sí es algo interesante, como no es comestible la semilla, y hacerlo en el momento adecuado, uno puede reducir el impacto que tiene en la acumulación de un plaguicida en la flor, en el néctar, para abeja o para colibrí. Si uno lo hace en el tiempo adecuado, puede uno evadir un impacto negativo que pudiera tener la inyección, proteger a esos polinizadores en el momento. Todo es cuestión de fechas, plagas, árboles. Y claro, la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo igual, por supuesto que la CONAFOR en algún momento ha estado impulsando el uso de este tratamiento, pero para aquellos árboles valiosos, para aquellos árboles que tengan, desde el punto de vista ecológico o histórico, se puedan estar aplicando este tipo de tratamientos. En bosque natural, pues ya se ha observado que el costo es muy alto por la cantidad de árboles que se tengan que estar inyectando y no es muy operativo. De tal forma que, por ejemplo, este tipo de tratamientos no está incluido en la norma 019, porque si se observa ese beneficio-costo y desde el punto de vista ecológico, que con datos duros de que contra esta especie sí funciona, si aplicas en estas condiciones, etcétera, hace falta todavía más información, pero creo que sí lo podemos aplicar en áreas urbanas, en áreas naturales o árboles muy valiosos, históricos, que ameriten hacer ese tipo de tratamiento, ¿no? No lo dejamos de dejar de considerar como una alternativa, pero no es operativa ni práctica ni económica. Perfecto. Maestro Bell, doctor David y doctor Guillermo, muchas gracias. Tuvimos aquí un problema técnico con la compañera Honoria. Sin embargo, les agradecemos a todos su compañía, que nos hayan estado acompañando en esta sesión. Igual les recordamos que este webinar se quedará grabado y vamos a estar respondiendo otras preguntas a través de su correo electrónico. Entonces, les pedimos que nos los dejen ahí disponible para que les contestemos de manera escrita las preguntas. Les agradecemos mucho su participación. Y los esperamos en otro evento virtual la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Veo ahí gente de Centroamérica que comúnmente nos está siguiendo aquí como México, como país. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar. Gracias.